Música, mucha música y desde diferentes gustos y preferencias aparecen como punto principal de nuestra agenda este fin de semana. El Festival Villa de Canena impregnó de música clásica el castillo de la localidad. Ru, mientras tanto, vibraba con el rock de los grupos invitados al segundo festival Rock and Rus. El Festival Internacional de Música de Cine ocupa un espacio destacado en nuestra agenda gracias a la suculenta programación del encuentro. Retrocedemos unos meses en el calendario y vivimos los premios carnavaleros que otorgó la Asociación de Vecinos de Santa María. Finalizamos en el territorio vecinal, pero esta vez con las fiestas de la Puerta del Sol en honor a Santiago Apóstol. Preparados, comenzamos con nuestro visado. La oferta musical comenzó el viernes por la noche en el patio de armas y de columnas del Castillo de Canena con el concierto de guitarra y violín representado respectivamente por Bernardo Huidobro y Reinaldo Maceo. Una apuesta sonora que sintonizaba perfectamente con el entorno en el que se celebró el vigésimo encuentro Villa de Canena. De la misma forma, el sábado fue el turno de la formación Trío Organum, compuesta por el organista Alberto de la Era y los trompetistas Vicente Alcaide y Rafael Ramírez. Ahora solo queda un concierto que cierre esta cita. Será la banda de la Asociación Musical de Canena quien ponga el punto y final el próximo viernes, en el que se celebrará el 25 aniversario de su creación. Thank you.
A partir de una disciplina musical muy diferente y tan solo a algo más de un kilómetro de distancia, se celebró por segundo año el Rock and Roots. Alchemist of Darkness, Kiowa, Alto Consumo, El Maestro de la Duda o Rose Mine fueron los grupos que pusieron ritmo a la noche del viernes en Roots. El rock and roll es una música reivindicativa. Creo que lo fundamental es escuchar, entender las letras y que la gente joven siga transformando la realidad, demostrando la visión que tiene del día a día en nuestros pueblos, en el mundo, y que a través de la música y del arte se siga expresando, ¿no? Para mí es una satisfacción ver que hay ayuntamientos como el de Ru, con Manolo a la cabeza, con su alcalde, o con Águeda, con la concejala de juventud, que hacen posible que esto sea una realidad, ¿no? Estoy convencido de que hay mucha gente que hoy se va a subir aquí al escenario, para los que va a ser una noche inolvidable, especial, y que siempre se van a acordar. Muchas gracias al ayuntamiento, también a la dirección de la empresa que gestiona la piscina, que ha cedido el espacio y también hace posible que hoy estemos aquí, y por supuesto pues a todo el equipo técnico que está detrás haciendo que suene estupendamente bien, que tengamos una iluminación idónea y que haga que realmente la gente que esté aquí tocando se lo pase bien, que es de lo que se trata. Enhorabuena por la iniciativa y espero que este sea solamente el segundo de una larga serie de años de Rock and Roots. Así que sin nada más le damos paso al grupo, lo decimos entre los dos, Rose Mine. Y el Festival Internacional de Bandas Sonoras de Films cosechó un nuevo éxito en su séptima edición. El viernes por la tarde se otorgaron los premios Jerry Goldsmith, organizado y entregado por la asociación BSOS Spirit. Bienvenidos a la sexta edición de los premios Jerry Goldsmith. Welcome to the sixth Jerry Goldsmith Award. I would like to give one award to each one of these wonderful composers, but
the almost 50 members of the jury has selected his preferences, and we are going to discover who takes this award home. Me encantaría darle a todos y cada uno de los compositores nominados esta estatuilla, pero casi 50 miembros del jurado han decidido quiénes lo llevarán esta noche a casa. Y lo vamos a averiguar. Empezamos. Algo más tarde se vivió uno de los momentos más esperados de este encuentro de música cinematográfica con el concierto Europa Europa en el entorno de la Plaza Vázquez de Molina con la representación de la Orquesta Filarmónica de Málaga.
Finalmente, como el punto álgido de esta semana musical, el Hospital de Santiago volvió a acoger un concierto sinfónico muy especial, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Málaga y el Coro Ciriab. A pesar de que ya quede lejos la festividad del carnaval, la Asociación de Vecinos de Santa María consiguió rememorar esta fiesta que tanto arraigo tiene en Úbeda a partir de la conocida como Ochiada. Asimismo, en la Plaza Juan de Valencia se entregaron los tres premios Ochío a Salvador García, la Asociación Juvenil de Santa María y a Radio Úbeda. Por último, el premio a la buena gente fue entregado a la Asociación Cultural Carnavalera de Úbeda. Para finalizar, aunque con un tono más rockero, actuaron Rosmine y The Alchemist of Darkness. Así, todo tipo de público pudo disfrutar de estas fiestas del barrio de Santa María.
Las festividades de Santiago Apóstol han tenido un gran protagonismo durante el fin de semana, donde la barriada de la Puerta del Sol consiguió reunir a los fieles del barrio un año más. El momento más esperado fue a las 9 de la mañana del domingo, cuando se celebró la misa rociera en honor a su santo, en el entorno de la calle Villacarrillo. Canta Romero, canta, esa carita divina. Canta Romero, canta, tu mirada no da vida, no enseña a caminar. Guadalupe chiquitilla, queremos verte feliz. Tu pueblo te quiere a ti, se me trae y me traía. Virgen Ubetense, la de Gabella. Finalizamos con el besamanto de la Virgen de Guadalupe que la Archicofradía de la Patrona de Úbeda organizó el pasado domingo. En el encuentro participó un amplio grupo de ciudadanos, entre el que destacaban los jóvenes de Acción Católica que veían a la chiquitilla del Gabellar con sus mejores galas. We'll be right back.